Antes de comenzar el video, quiero enviar un enorme saludo a los suscriptores nuevos del canal: Gucci999, Santiago22, Adriana RC, Venom, Gonzalo Tortosa, Cian Fernández Lousao, La Banana, Juan Carlos, Luis Nieblas, God y muchos otros suscriptores más. Así que si que tú también quieres tu saludo, recuerda suscribirte y activar la campanita para poderlo hacer posible. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el video del día de hoy. ¿Qué tal, escuadra? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy hablaremos sobre un tema que tampoco lo encontré en internet, pero creo que necesitan ustedes saber de qué se trata, qué es lo que va a pasar, obviamente, cuando el álbum virtual del Mundial de Qatar 2022 finalice. Acá ustedes pueden ver que el concurso de la colección de álbum de cromos de Panini para la Copa Mundial de la FIFA 2022 finaliza el 20 de diciembre de este año. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después del 20 de diciembre? ¿Qué es lo que va a suceder con esta aplicación? Muchos sabemos que ya después del 20 de diciembre se viene el sorteo, al cual menciono, todos los que quieran el álbum entran automáticamente al sorteo. Pero hoy la duda es otra. ¿Qué va a pasar con esta aplicación? ¿Qué va a pasar con este álbum virtual? ¿Seguiré coleccionando cromos? ¿Seguiré quizás visualizando el álbum virtual? ¿Lo haya descargado en PDF o no? Todo ello lo vamos a solucionar desde luego en este video aquí con Escuadra de Alexis. Y recordemos, es contenido original de este canal y que lo hemos investigado para ustedes. Así que acá simplemente entramos nuevamente a la página y bueno, muchos podrían decir que acá ya se va a quedar así, en blanco, en nada. Y pues al final va a cargar pues una página o bueno, un comunicado, algo de Panini por ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a visualizar. Indagando, investigando, he logrado encontrar ciertas cosas que nos podrían ayudar a responder esta incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar con esta aplicación? Para ello vamos a guiarnos de la UEFA Euro 2020, que también tuvo su aplicación virtual. He colocado ahí una pequeña marca de agua, pero bueno, así es como se ve ahora mismo la aplicación de la UEFA Euro 2020, que como les dije también tiene su álbum virtual y nos lleva a lo que son noticias sobre la Champions por la parte de la izquierda y por la parte de la derecha el álbum virtual de aquel entonces, álbum que ustedes pueden visualizar, que está todo completo, obviamente sus 12 figuras, que es uno del escudo y 11 de los jugadores más destacados de esta edición. Se ven los 24 países que han logrado clasificarse en esta fase de la Euro 2020. Vemos por ahí a Croacia, en pantalla a República Checa, a Inglaterra y así. Los demás países que están por ahí paseándose o que han estado presentes en esta edición de la UEFA Euro 2020 y que en su aplicación del álbum virtual pues ya no se puede completar, ustedes han visto, ya no pueden llenar más figuras y nos muestra simplemente el álbum completo y para finalizar su Coque Fan Álbum con sus 24 figuras. Ahí nos puede decir simplemente no puedes añadir más cromos a tu álbum Panini y ver el álbum completo. En la misma aplicación me ha salido este aviso en el cual me dice: estamos teniendo algunos problemas para conectarnos a tu servidor, por favor comprueba tu conexión a internet y vuelve a intentarlo. Ese sería uno de los avisos que podría darnos la aplicación similar, la aplicación del álbum virtual del Mundial de Qatar 2022, para el cual invoco a esta parte la cual he encontrado cerca del Game Over, que nos dice: lo sentimos, el juego ha terminado. Puedes consultar nuestra página web para obtener más información y sorpresas digitales. Gracias por jugar el álbum de cromos de Panini. Es lo que se visualiza en el código de la aplicación y que definiría el cierre de este aplicativo. Algo que yo lo dudo, ya que en la aplicación, actualmente en el aplicativo del Mundial de Rusia 2018, nos deja también visualizar el álbum y nos sale ahí un aviso. El juego ha terminado. El Panini Digital Sticker Album finalizó el 31 de agosto del 2018 y nos muestra ahí un pequeño botón donde, al igual que con el aplicativo de la Euro 2020, podemos visualizar el álbum virtual de manera completa. La única desventaja es que acá no podremos descargarlo en PDF.
No, ya no hay opción para poder descargarlo en PDF, así que si que tú ya lo completaste, anda descargando el PDF con anticipación. Ya está dicho ahí. Otra de las cosas que están bastante curiosas es que si hacemos clic en cada uno de los stickers, no nos muestra alguna información, no nos muestra ya el sticker en grande, como pasa actualmente con Qatar 2022. Y eso es lo que nos lleva a pensar de que pues simplemente son para funciones didácticas, ¿no? Ahora, ustedes van a preguntar seguramente por la parte de los comentarios. Tío Yebol, ¿cómo conseguiste las aplicaciones así nativas, se podría decir, para este álbum? Pues bien, este método o la forma en la cual lo conseguí, ustedes me la pueden pedir con total confianza. Si este video llega hasta los 500 likes, que bueno, creo que es mucho ya, vamos a ponerle 300 likes. Si este video llega a los 300 likes, vamos a estar subiendo el aplicativo completo, tanto de la Euro 2020 como de Rusia 2018, para que ustedes puedan visualizarlo, lo puedan tener en su celular con la más alta calidad y acá ustedes puedan también sentir esa adrenalina de haberlo llenado, de tener ahí un álbum guardadito, por así decirlo. La única desventaja, y sí, esto es importante mencionarlo, la única desventaja es que al tener este álbum y como tiene, digamos, como es una versión anterior de Qatar 2022, pues si es que tienes el álbum Qatar 2022, no puedes tener este de Rusia. Y si tienes el de Rusia, no puedes tener el de Qatar en un mismo aplicativo o un mismo dispositivo móvil, mejor dicho. Y así pues, mis amigos, es como soluciono esta duda de qué va a pasar después de que finalice el coleccionado del álbum virtual del Mundial de Qatar 2022. Ya lo tenemos claro, nos va a salir un pequeño aviso que nos dice que el álbum ha finalizado, que ya no podemos completar más, y nos va a dar la opción a que podamos visualizar el álbum virtual completo, sin opción a descargarlo desde un PDF. Repito nuevamente, los que tienen ahorita el álbum virtual completo, descarguen el PDF con anticipación. Bueno, finalizo con unos cuantos saluditos más para más suscriptores, para Jerry Fajardo, Catherine, Rosana, Carriel Montiel, Señor Maraña, Manu Laverne, para Love Football, Pancito Pro, El Dino 45, Patricia Erazo, Mauricio Arce, DV Gamer, Elías Idomi y el Mundial, Luis Robles, Fernando Faxio, Gensei Ruiz, Valeria Ramallo, Brian Bonilla, Ilia Torres, Luis Morocho, Anonymous Hack, Aniel V, Carlos Salinas, Mili, Trolero Goku 10, Roberto Maya, Pedro Espina, Octavio, Jimmy, Yomer, José Santos, Herbie Eli Córdoba, Kuromi, Miguel Ángel Romero, Estola es mi vida, Ángel Nerio, Calitox 87, Dani Prado, Rex Gamer, Lisset Cuadro Morales y Adrián Bote. Así que recuerdo nuevamente, si tú quieres tu saludo, ya sabes qué tienes que hacer, suscribirte y activar la campanita. Sin más que decir, mi gente, no olvides suscribirse, dale like, comente con sus amigos, mi nombre es Diego y conmigo será la próxima oportunidad. Y nuevamente una disculpa por haber puesto mi marca de agua ahí, pero evitemos la piratería. Material original de Escuadra del Excelsior, me ha costado investigarlo y ahí se les he traído toda la información completa para ustedes. ¡Nos vemos, cracks! ¡Chao, chao! Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Aquí te dejamos dos videos para que puedas seguir viendo nuestro contenido.